Bueno, sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy seguimos aquí con doña, hasta ya se me olvidó el nombre, Herminia. Estamos preparando lo que son las sopas de base, sopas instantáneas. Ahí está Otilia Es y que Marisela, y por acá tenemos a Nelson Quino, ya no encontramos carne. ¿verdad? Sí, es que Sí. yo no he desayunado. Yo con cuidado. No he desayunado. Pero estamos aquí con ellos y para ver mi sopa, mía. Tengan cuidado, esto está caliente. Ahí hay chile también que trae ahí. Fíjense ustedes de que aquí hay todo tipo de necesidad. Acá con el caso de Herminia, yo sí le suplico y le ruego, ¿verdad?, que las personas quienes tengan la posibilidad, no importa la cantidad, de ayudar aquí a Herminia, yo con gusto yo se los voy a agradecer. Ellos ahorita les voy a dejar para víveres, pero viera que los suscriptores, hay algunos me dijeron que trajera víveres. Realmente no traje porque como no conozco a esta familia, no sé ni qué, o sea, tal vez les traigo de todo, pero tal vez se lo comen, pero preferiría mejor que le den prioridad en este caso de la dieta de su hija y de lo que ella de la dieta. Cuidado, cuidado. Café de tortilla. Café de tortilla. ¿Y cuántas tortillas le echa ahí usted? Unas cuatro tortillas, pero ya bien quemadas. Sí, pues. Ya eso se deshace. Ese es un café que está haciendo. Sí, café de tortillas quemadas. Porque eso sí, no se veían bien, ¿verdad? Fíjese que sí, pero pero no tan quemadas. no, yo está segura, seño. Yo sé que se toma café por la tortilla, así picadita, pero la tortilla no tan quemada. No es café de tortilla quemada. Qué Porque no raro. tiene nada, o sea, el café de bote trae un montón de cosas, Y ahí no. ese no es de pura tortilla. Mi mamá solo se puede tomar. ¿Tu mamá también? Con los riñones. Solo ese café toma. Bueno, yo prefiero no opinar, soy un poquito ignorante en ese caso. Yo nunca he tomado café también así. No. No, así, yo no. Pues, No. ¿se llegó la primera vez, va usted? No, mi mamá solo así hace. Allá, como ella son un área rural también. Y de vez en cuando ella compra ese paquete de café Cóndor de la bolsita. Y de ahí solo dos días que más hace. Sí. Usted en el TikTok, ¿cómo le hacen preguntas a la gente y usted le responde, va? A unos y a otros que todos los dejan visto porque son muy abusivos. ¿Así qué le dicen? No, sí, no he entrado algunos. No, por completo. Todos se lo dicen, ay, que es de la residencia Edwin, no sé cómo. O sea, me tratan Residencia. como que si fuera monstruo o algo, pero yo lo que hago Con es. audio. Lo que hago es como cuando me tratan así mal, que me dicen, ah, me dicen, ah, la monstruo, que por aquí entramos aquí, ah, que tiene una cereza en la boca, que, o sea, un montón de cosas así, pero ya no les Hombre. hago caso. O sea, No, que ya les hago, yo ¿Será lo que que es hago. posible que hay gente que le dice así? Sí, yo, ay, Dios mío, yo lo que hago es que a lo mejor veo los comentarios positivos y a eso les contesto. Pero a los comentarios negativos, no, o sea, sí los miro porque obviamente los estoy viendo y sé leer muy bien yo. Entonces, yo los leo, pero cuando ando así como un poco sensible, les contesto. Y eso me hacen llorar, pero dice lo contrario. Los ignoro. Pero sí me dicen de que sabes qué pecado estoy pagando, que sabes qué hicieron mis papás. Yo le digo que yo no puedo estar pagando ningún pecado porque yo desde el vientre de mi mamá ya salí así.
No. Así era usted entonces. Ajá. Una pregunta. Pero a mí no me había molestado hasta hace de 2 años para acá, que ya no me dejan paz esta cosa. Pero antes no, yo había tenido una vida normal como cualquier persona. ¿Y cómo le provino eso? Sí, desde pequeña, pero ¿cómo le quisiera decir yo? ¿Cómo? O sea, era así, mire, era chiquitito. ¿En la lengua? Ajá, sí, chiquitito y en la lengua. De ahí salió se fue, a ambos lados. Ajá, de ahí se fue creciendo, pero de 2, 3 años casi para acá, se vino para acá, se preguntó. Es que lo que usted tiene en la lengua ahí es pura sangre. Sí, es tu razón. Se dio una agujita y... Ajá. Ya 2 veces me he caído. Una vez mi mamá me pegó y yo por salir corriendo, fui a topar en algo y estuve como 15 días sin ver nada. Hijo. Ajá. Y ya otra vez igual, cuando con mi esposo tuve una discusión y me zampó un empujón también. Fui al hospital, pero en ese entonces estaba yo... O sea, que usted ha sido una mujer sufrida. En el hospital estaba yo de Tenosique y ahí sí, en México. Ahí me trataron bien, gracias a Dios, y me taparon el sangrado. Duré menos en México que en Guatemala cuando la vez pasada que me había reventado. Fíjese que incluso una persona le mandó específicamente los 1,000 quetzales para su pasaporte. Ya cometí el error, vaya que me avisó que no iba a ir a la cita. Que si no, perdemos eso también, porque hay que cancelar la cita y volverla otra vez a... ¿Del qué? ¿Del pasaporte? Sí, y alguien le mandó para que fuéramos a traer su pasaporte. Nosotros tenemos un contacto que si hoy mismo solicito el pasaporte, mañana se lo entrega, temprano. ¿Sí? ¿Y por qué yo fui a pagar esa cosa y miren nada que me dieron? Lo que pasa es que todos conectan, o sea, vio que ahí decía... corrupción podríamos decir, porque sí. Viera que lo hacen a propósito. Si los que hacen la movida son los de ahí adentro, son los de ahí adentro. El papel que le di, sí, bueno, lo pagué. ¿Cuál? Sí, ahí está pagado todo, solo que la cita le cayó hasta en diciembre, ¿no? En enero. Enero, vaya. Igual Catherine, y yo tengo mi pasaporte también, pero mi cita está el 26 de enero. Y puede creer que llegué ese día ahí, dame tanto, y ahorita, bueno, como era urgencia, vamos, estamos, va, pues. ¿Verdad? En estos casos, si lo tuviera, pues, claro, se pagaría, pero yo siento que es un poquito injusto porque hay personas que no lo tienen. En el caso de usted, que con todo respeto tiene alguna dificultad, aunque la cita le caiga a la, solo que sea el mismo día, a las 3, a las 7, no importa, usted de largo pasa. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y por qué tanto? Incluso una muchacha dijo allá que ya le pagaron 800 quetzales y iba a finalizar el trámite, pero ya no. ¿Ah? O sea, yo no tenía los 800 para pagarse, no sabía para qué ya finalizaron nada. Yo dije, no, pues me espero para enero mejor. Oh, sí. Pero en este caso, porque yo estoy averiguando cómo sacar una visa humanitaria también. O sea, yo no creo que yo me estoy meneando por usted. ¿Mm? Así como me mira todo malentelerido aquí, pero... ¿Eh? Ah, okay. ¿Sí? No, pues sí, una visa humanitaria, sí, eso. Y me dijeron, si usted quiere una visa humanitaria, tiene que pedir una asociación, ¿no? Ajá, asociación de Estados Unidos que me tenía que pedir a mí. O sea, alguien que me vaya, que me mantenga, que se haga cargo, dice, de mis gastos allá en Estados Unidos, me dijo. Porque Estados Unidos dice que no se aprecia solo que uno llegue así, sino que tiene que haber una carta, no sé cómo algo. Pues fíjese que en todo caso... hay como 3 o 4 personas que la reciben allá, pero ya con el dinero para estar allá, obviamente no se compromete. Pero yo tengo entendido y según mis averiguaciones, que al momento de solicitar una visa humanitaria, se va a la embajada y ellos mismos le buscan la asociación. Solo que obviamente hay trabajo detrás de eso, como el tema del pasaporte, algunos papeles, como toda su radiografía, todo eso los tiene que tener. Ah, pues yo eso he averiguado, que ellos mismos le buscan. Ya ustedes se encargan de unos otros gastos, pero ya viendo que hay seriedad, ¿cómo no ayudar? Sí, pero lamentablemente entonces, hasta que el día que encontremos una fuente confiable y veredicta,
pues vamos a saber cómo es una visa humanitaria. Yo nunca la he sacado. Yo estoy haciendo mi intento a usted. No, sí, me dicen, en verdad, cuando yo hablo del tema de la visa humanitaria, me dicen que es un proceso muy largo, pero que si me asesoran personas que saben del tema, o yo tengo algún amigo que esté adentro de donde se hace todo eso, dice que sale más rápido. Pero que más o menos sale, dicen, en un costo de 5,000 a 6,000 quetzales el pago de, o sea, el, digamos, todo el trámite y hasta que se lo den a uno. Uh-huh. Me dijeron que eso salía. No sé si será verdad. Ahí. Pues, primero empezamos con el pasaporte, porque usted no puede salir del país sin el pasaporte. Sí, el pasaporte. No, ya de ahí escalamos. Por eso yo empecé con el pasaporte. Y cuando me dijeron que vas a llenar, ay Dios, dije, yo no. Sí, me dan el pasaporte, la visa me lo dan y el... Yo fui a las 7 de la mañana, yo no había hecho mi cita, ya la había hecho por para enero, fui a las 7 de la mañana y ahí mismo me borraron la cita, me hicieron otra y a las 3 ya tenía mi pasaporte en la mano. ¿Cómo? ¿Usted tiene algún amigo que le echa la mano? Porque bueno, ahí no es amigo. Hay gente que se dedica a eso, usted no crea que las tardanzas no lo hicieron a propósito, ellos, todo está hecho con hecho pensado. O sea que con dinero baila el mono. Claro. Por no decirlo así, va, pero yo lo descubrí hasta que saqué mi pasaporte, que fue hace como 15 días, menos, 10 días quizás. Hasta ese día lo descubrí, yo no sabía de todo este rollo. Pues a él lo que voy, antes en el mismo día hacía cola a la gente y rapidito se lo daba, pero hoy no, hoy todo es con cita. Y adentro ni se tarda uno, como 40 minutos se tarda adentro para que leen el pasaporte. Y lo pueden ver a uno con las tripas de fuera y ni siquiera se... Ah bien, le dan prioridad. A la silla de ruedas. No, yo he estado ahí para... Porque no, mire pues, tiene que llevar la cita. No, déjenmelo mis manos, ¿para qué vamos a seguir platicando? Pausemos, comamos y después hablamos de esto. Aquí vamos a continuar, ¿verdad? Quiero agradecer a todas las personas quienes están colaborando. Créanme que es un caso bastante impactante, el cual yo quiero darle seguimiento. No está de más aclarar algunos puntos. Yo quiero ser sincero con ella y con los suscriptores, ¿verdad? No quiero quitarle el mérito a ustedes, suscriptores, porque ustedes son los donadores de cualquier tipo de entrega que se hace. Sí. En mi canal se metieron algunas personas a comentar, si bien es cierto, algunos están en toda su razón, sí. Pero créanme que a veces, no sé si se aprovecharon, pero hubieron personas, este caso yo lo acabo de agarrar hace una semana, pero antes ella en su cuenta personal de TikTok había puesto videos de ella misma. Y como tal vez nadie asesoró, ella no tiene conocimiento de esto de las redes sociales. Y esto tiende a que cualquier tipo de personas puede sacar dinero con su imagen. Usted nos puede comentar, porque al parecer, y es que son muchos comentarios que estaban opinando de una cuenta de GoFundMe que se había hecho a su nombre. Sí, no fue solo una. ¿Cuál? Fueron como 4 cuentas que supuestamente andaban ahí, de que pedían apoyo para mí. ¿Y si le donaron? Pues yo como no sé cómo meterme ahí, solo me dijeron a mí de que ahí, incluso me dijo vaya a verme, y verá que sí, hay cuentas de GoFundMe que están a su nombre. Pero no eran mías, porque como aquí en Guatemala no aplica el GoFundMe. ¿Cuál? No. No, aquí en Guatemala no le dejan a uno. Lo único que uno puede usar aquí es PayPal. Y de ahí el GoFundMe, ¿no? Entonces no recuerdo cómo se llama. Pero la cosa es de que fueron como 4 cuentas que se abrieron. Yo no sé si recaudaron. ¿Y los $1,500? De los $1,500 sí todavía están pendientes, pero ella me dijo de que cuando nomás se los dieron, ella me los iba a dar. Hasta aquí todavía estoy esperando. ¿Cuánto tiempo pasó? Ha pasado. Como 4 meses ya. 4 meses. Ajá.
Sí, pues. Y lo que pasa, y por eso es de que las personas piensan, ¿verdad? Ella ya se le donó, ya se hizo esto. Incluso, hay una persona que está muy cerca de mí, que pues ella siempre me, o sea, más que todo ella me apoyó cuando nadie, nomás sí, pues. Yo empecé a entrar a TikTok. Claro. Ella me apoyó cuando el tratamiento que yo tenía que llevar costaba 7,000 quetzales. Ella me lo dio. Es una TikToker también. Sí. Ella me dijo que es mejor no mencionar su nombre, ¿verdad? Sí, pues. Pero sí me han apoyado. Esos $1,500 ya nadie. Fíjese que yo le quiero decir de manera educada, ¿verdad? Y no quiero sobrepasar por encima de alguien. Sí. Pero si tenemos el conocimiento de algo, pues es válido compartir, ¿verdad? Sí. Fíjese que no sé si la estafaron o no, pero las personas que me conocen, yo he manejado GoFundMe. Parte que tiene razón, que solo se maneja en Estados Unidos. Debido a que si, en Guatemala también se puede hacer, pero no puedes cobrar el dinero. Entonces allá en Estados Unidos el que me lo retira es mi papá. Y tengo una tía también, que es de toda confianza. Pero solo voy. Uh-huh. 4 meses han sido mucho. GoFundMe, ya sean de 20, 30 dólares, 50, 100, 1000, 2000 dólares, lo que haya, se los deposita en 4 días. De 3 a 4 días. No, pues yo no. GoFundMe cumple con esa responsabilidad. Ya si el banco no se lo quiere dar, ese porque no crea que le van a mandar así un PIN como es una remesa, sino que es como un depósito directo a la cuenta bancaria. ¿Me entiendes? Ya lo pueden retirar. Al nombre de la persona. Ah. Ajá. A los 4 días. ¿Quiere decir que 4 meses? Y sabe por qué no. No es muy creíble y por no lastimar sus sentimientos, pero cuando uno ya empieza a llenar, ¡pum!, obligatoriamente es la cuenta de banco. Como es una plataforma de donación, la cuenta de banco es lo primero que va a ir ahí. Entonces, cuando nomás le depositan 10 dólares, si yo ahorita le deposito 50 dólares, en 3 días están esos 50 dólares en su cuenta. Si bien es cierto, se queda con el 3%, pero es por el servicio, pero ahí va a estar ese dinero. Si se lo retiene el banco es porque tiene algún problema con el banco. GoFundMe ya salió de toda su responsabilidad. Pero para hacer 4 meses, no sé qué dirán, saquen sus conclusiones. Pero son $1,500, dice ella. Sí. Entonces, pero yo solo estoy diciendo porque yo quiero dar fe en la necesidad que hay acá. Y aquí en adelante yo quiero trabajar y no me importa si salgamos de noche. Yo le digo, si mañana el doctor me dice mañana es la cita, yo mañana voy con usted, ¿verdad? Ay, si me ha pasado la cita, sí, yo pasado. Yo, como le digo, pues solo déjenme que ella pues termine, o sea, que yo pase el proceso de ella. Y pues ya después de lo que vamos a hacer, de lo que va a pasar con ella, se le hace algunos estudios para ver cómo quedó después del tratamiento. Y ahí yo confío en Dios de que ahí quede todo. Sí, pues, señor, pero mírame, ella tiene miedo porque ella piensa que yendo allá se va a internar. No es así. Mire, mi hija solo consulta la llave y la agarra. Mira, yo sé y yo la entiendo porque ella ha pasado por un montón de procesos. Ay, el cual la han retenido y tal vez, como ha desconocido, tal vez parte de los temas que se manejan. Pero mire, con un día que tenga, solo el médico la va a evaluar, le va a los exámenes. No tiene obligación ni la necesidad del médico de internarla. Después se sigue un proceso, ahí sí le dan fecha para internarla, pero un día solo para hacer eso no. Yo le digo porque yo ya llevaba, no le digo que no estoy afamándome tampoco, solo quiero ayudarla para que usted vaya aprendiendo cómo se maneja acá. O sea, solo es un día. O sea, ese mismo día regresamos. Yo paso por usted, vamos y venimos. Sí, es porque eso de que la internen ahorita que es no, así, no. Es que no, ella tiene miedo que la internen. Porque su hija está mala, ¿quién va a cuidar de su hija? ¿Quién le va a dar de comer? Pues, Hoy, aquí tengo las ayudas. Vamos a Maricela, primer nombre. Esposos Ávila Santizo. Esposos Ávila Santizo. Ok.
deténeme quieto. Los esposos Ávila Santizo se comunicaron con Chamoy. Gracias por depositarle la confianza. Sabemos que Chamoy todavía no es mayor de edad, pero ya las personas empiezan a confiar de él. Y él me está entregando el dinero tal a como se lo mandaron. Mandaron 716, es la mitad de 756. Perdón, de 356. Entonces, $100 creo que mandaron, pero como es que a veces cuando mandan $100, la gente da 110 por el, ajá, por el envío. Pero okay, mucha gente solo deposita 100 y les cuentan lo que son los 10, ajá, ¿verdad? Total de que a usted le tocó una cantidad, ¿cuánto? 356. 356. Ajá. Otra cantidad de 356 ya se le fue dado a Byron. Entonces, ajá, los esposos, Ávila. Ávila Santizo. Ávila Santizo. Sí. 356. 100, 200, 300, 350. No tengo sencillo, aquí le voy a dejar. 10 quetzales serían 360. No sé si tiene algunas palabras para él. Pues para no, ellos, ¿no? No los conozco, ¿verdad? Y me da, o sea, mucha alegría ver que no solo pensó en Moisés, ¿cómo se llama? ¿Tú? En Byron. No, Byron, sino que también pensó en mí, ¿verdad? Y se lo agradezco que papá Dios se lo multiplique de manera, no sé en qué área usted necesite, pero ahí Dios me la va a bendecir. Muchísimas gracias, familia. Ahí está. Berta Palacios. ¿Qué lo buscaste aquí? Sí. Berta Palacios. Gracias. 1360. Acá tenemos. Después voy a hacer qué. ¿Qué vamos a hacer? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 56, 60, cabal. Berta Palacios. Muchísimas gracias, Berta Palacios. Pues no la conozco, pero aquí el amigo sí la conoce ya, ¿verdad? Entonces Dios me la bendiga y muchísimas gracias, oye, por el aporte que usted ha dado. Sé que usted no me conoce a mí, pero lo hizo de todo corazón y es algo que se lo agradezco inmensamente. Ahí está. Ana y Romeo. Ana y Romeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1004, aquí van 5, cabal, son puros joyabatejos, Ana creo, ¿no? Y Romeo. Ana y Romeo, muchísimas gracias por este apoyo, gracias por este dinero que me han mandado, que Dios me los bendiga muchísimo. Eso. Es familia Bucio Robles. La familia Bucio Robles. Tengo conocimiento que me ve ella, el esposo, y me emocionó tanto el mensaje de su hija. Tiene una voz tan preciosa, o sea, lo digo con respeto, ¿verdad? Me emociona que hay todo tipo de edad de gente que nos mira, ¿verdad? Y qué bueno que los niños vayan aprendiendo también acá parte de nuestra cultura y la labor que hacemos. Sí. Entonces, ella mandó una cantidad de 500 quetzales, pero solo le vamos a entregar 400 porque 100 fue destinado para los chescos. Fue a petición de la suscriptora, ¿verdad? O sea, chesco es chamorra, es como una refacción, sí. Es como un lunch. Ya, la última ya recibió la chamorra. Ya recibió la chamorra, ahí está. 100, 200, 300, 400. Bucio Robles, más tío Chihué. Muchísimas gracias, Bucio Robles. No sé de dónde sea, pero todos son de Estados Unidos. Dios los bendiga hoy, les agradezco muchísimo este apoyo que ustedes me están dando. Para mí es de gran bendición. Para mí, créanme que no tengo cómo pagarles, pero papá Dios se los va a pagar. Se los agradezco muchísimo. Sí.
No llore, doña Emilia, ya va a ver que primero Dios vamos a hacer que usted esté curada, ¿verdad? Lo pronto, pues, es una cita. ¿Qué? ¿Siete? Mil quetzales ahí aparecen, ¿no? Sí, Luis y Marta. Luis y Marta. Ajá. Creo que ellos es la segunda vez que apoyan. De tantas personas a veces hasta se me olvida. Luis y Marta, gracias. Creo que Luis es de Guatemala y ella es del Salvador. Gracias. Mil quetzales, 146. Creo que también lo destinaron para el Chesco, para el grupo, digamos. Entonces, gracias. Aquí va. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 quetzales de parte de Guatemala y El Salvador. Se unieron. Ay, ¿qué hace Guatemala con esta tarde? Se unieron, hicieron guatemalitos. Van a ser una mejor unión. Dios los bendiga, pareja de Guatemala, pues es mi paisana. Y El Salvador, Diosito se los pague. Gracias, gracias por ese apoyo. Dios me los bendiga muchísimo. Sí. Sí, así es. Bueno, entonces claro. Sí. Ahorita arreglamos esto. Fíjese que, viendo la necesidad, yo quiero decirle, aquí habían algunos escritores que querían que trajéramos víveres. Para empezar, apenas nos estamos conociendo, no sabía qué traerle. Y con todo respeto lo digo, no sé qué tipo de cosas puede comer usted también. Por eso no me atreví y traje todo el dinero en efectivo. Y viendo la necesidad de su hija, todos los fondos van a ser manejados para el canal, porque acá mismo de este dinero tengo que sacar los 1000 quetzales que es para el pasaporte. Tengo que sacar lo que es la cita médica. No sé cuánto nos vayan a cobrar, pero de ahí tiene que salir. Los 1000 quetzales se los voy a entregar en efectivo. Este dinero va a ser manejado por el canal. De la cantidad que está ahí, Marisela, restale 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y está. Porque ellos vean, ¿verdad? Esto es para, vengan, esto es para que ustedes coman y le den seguimiento a lo de su hija. Yo sé que tal vez hace falta, pero Dios va a proveer. ¿Amar? Aquí está apuntado, creo. Sí, ahí está apuntado. Total 3,221. Nos quedamos con 3,221 quetzales. Y 1,000 quetzales que van a ser para ellos. Entonces, gracias. No sé si su hija tiene algunas palabras para las personas. Más que todo, vamos a entrar aquí con el caso de ella y de ella para poder que esta familia esté mejor. Sí. Uh-huh. Solamente agradecerles por la ayuda que nos están brindando y que sí te los bendigamos. Eso, ¿y las chicas del canal? No, pues yo darle gracias a Dios por haberle tocado el corazón a todas las personas que han apoyado acá a la familia. La verdad, a mí me duele mucho verla a ella así, e incluso también a su hija, porque las dos están malas, entonces ahorita las dos están agotadas. No se puede apoyar ni a la una a la otra, ¿verdad? Aunque sí, pero la niña está mala, ¿verdad? Entonces a mí me duele mucho verla a ella así, porque ella quisiera salir con su enfermedad y cayó su hija, ¿verdad? Esperemos en Dios de que muy pronto se recuperen las dos también. Sí, no, yo quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes que nos ven y también por el gran apoyo y el aprecio que le han tomado en poco tiempo que están llevando el caso. Sinceramente es un caso bastante fuerte y bastante doloroso, tanto como para nosotros y para ustedes y para ella también, principalmente la que está así. Y entonces yo cuando la vi, yo me hice la pregunta a mí misma, y por eso yo misma le pregunté que si a ella le afectaba eso, le dolía eso, y ella me está diciendo que sí, le duele bastante. Y entonces uno cuánto no quisiera ser como les dijera yo, alguien que, no sé, llevar una vida normal, estar bien, pero lamentablemente las cosas pasan y pues Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y pues si quieren seguirla apoyando, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.
Gracias por ayudarle a mi mamá. Eso. Ahí está. Bueno, le voy a dar un abrazo otra vez. Ahí se me cuida, oiga. Gracias. Nos retiramos. Gracias por comprender y entender, suscriptores. Esperen la cita y la sacada del pasaporte, ¿verdad? Yo le voy a entrar hasta donde Dios diga, aquí nomás pimpocho. Gracias.